Increíble. Bueno, gracias. Y supongo que todos conocen dos de las canciones que toqué. Y la última fue una canción escrita por el pianista canadiense Oscar Peterson. Y el título es Hymn to Freedom, Himno a la Libertad. Y voy a tocar un poco más. Voy a tocar una canción escrita por Olivier Messiaen. Y es una canción que él escribe por dar honor a los franceses que se murieron en la Guerra Mundial II. El título es El Louange, es el cuartet para el fin del tiempo.
Gracias. Y voy a tocar uno más. Y esta canción es algo por el gran chelista Pablo Casals. Y Pablo Casals era español. Y después de la guerra civil en español, en España, él exilio en Francia. Y dije que nunca voy a tocar su música en España y nunca voy a volver a España hasta la muerte, el muerto de Franco. Desafortunadamente es que Franco vivía más longer, más sí, que Casals. Y Casals también dijo que nunca va a tocar en un país que recogniza a la España fascista. Entonces, no tenía muchas tocadas en su vida. Sin embargo, toqué una vez en la Casa Blanca en los Estados Unidos porque los Kennedys, he liked the Kennedys. Y esta canción es una canción folclórica de catalán. El nombre en catalán es Canta de Sosel. Es Canción de los Pájaros. En inglés, A Song of the Birds. Y dedicado esta canción a todos los en exilio. Y a los pobres, los desafortunados del mundo. Y esta noche voy a dedicar esta canción a ustedes y todas las personas en el mundo, todas las personas, los pobres, los que no tengan nada, los inmigrantes, los homosexuales, contra el racismo. Entonces voy a dedicar esta canción a todos como nosotros que a veces descubren que no conozco nuestro país. En los EEUU tenemos el mismo problema. Ustedes tienen el rechazo. En Estados Unidos tenemos Trump. Sin embargo, aquí canto de Sosel, Canción de los Pájaros. Ustedes y todos.